cambiar el tema que usted ha tomado. Soy Aldo Rodríguez, la agencia EFE. Si es posible que usted nos dé algún dato, si es que existe, si es que hay algún vínculo con lo que dijo el presidente, el expresidente Uribe, que no tuvo tiempo para atacar Venezuela durante su mandato. Si es que hay algún vínculo, usted tiene información o cree que así es, con este mercenario estadounidense, y si esto hay posibilidad de empatarlo con la oposición venezolana. Y una segunda cosa, lo vemos bastante repuesto, a lo mejor usted tiene previsto retomar esas reuniones trimestrales con sus colegas de Brasil, de Argentina, ir allá o ellos venir para acá, o algún otro viaje. Bueno, gracias Aldo por tus preguntas. Fíjate que en cuanto a la primera, oye, tengo que mirarte a ti porque te estoy respondiendo. En cuanto a la primera, yo suelo no responder las agresiones del expresidente colombiano, porque nosotros sabemos quién es. Colombia ahora está sabiendo quién es, los que estaban, a lo mejor la mayoría, ¿no? Pudiera haber habido gente confundida. Y bueno, y el mundo, pues. Sabemos de sus arremetidas contra el presidente Santos, por ejemplo, ¿no? Le hemos visto amenazando de que va a hacer campaña contra Chávez en la frontera con Venezuela. Así que yo tomé como que la decisión de no responderle. Ahora, ¿cómo es que dice el dicho, Cilia, muy de los abogados? A confesión de prueba, a confesión de parte, relevo de prueba. Él está confesándose, pues. Yo recuerdo todo lo que decían los voceros del gobierno de Colombia en aquel entonces. Mira, te voy a decir algo. Antes de la agresión contra Ecuador, Nicolás, mi canciller, por supuesto, por instrucciones mías, denunció en una reunión internacional de cancilleres los planes del gobierno de Colombia de agredir militarmente a Venezuela. Antes de la agresión al Ecuador. Bueno, esa fue la razón por la que yo recuerdo el día que me llamó Rafael Correa, indignado. Primero Rafael estaba preocupado porque me llama temprano, un sábado en la mañana, y me dice, mira que me llamó el presidente de Colombia y dice que hubo un encuentro en la frontera. Bueno, el presidente de Colombia le mintió al presidente ecuatoriano, descaradamente. Luego el presidente Correa, una vez que sus helicópteros y su gente llega al sitio y descubren la verdad. Bombardearon, mataron, dejaron heridos, incursionaron, se llevaron cadáveres, invadieron el Ecuador, pues violaron la soberanía ecuatoriana. Inmediatamente yo ordené movilizar 10 batallones a la frontera, porque la información que teníamos era precisamente, y de muy buena fuente, nosotros tenemos amigos hasta en las fuerzas militares de Colombia, para que tú sepas. Amigos. Amigos en las fuerzas militares de Colombia también tenemos, y en Colombia toda, pues, planes para agredir a Venezuela y buscar una provocación y buscar una escalada. Entonces, bueno, ya, hasta ahí te lo dejo. A confesión de parte, relevo de prueba. Ellos negaron siempre eso. Ahí está, él mismo lo está diciendo. ¿Qué hora es, Nicolás? Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. No es que le faltó tiempo. ¿Ves? Le faltaron cojones. Al caballero. Y además, estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial, tratando de generar una guerra. Pero no se atrevió, bastante tiempo tuvo.
Bastante tiempo tuvo. Por eso fue que en México, la última vez que yo lo vi como presidente, ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió lo que ocurrió. Manipulador, mentiroso, pero compulsivo. Lo mandé largo al cipote. ¿Sí? Ahora está él mismo descubriéndose, pues. Él mismo descubriéndose. Nosotros, afortunadamente, hemos logrado reconstruir las relaciones con Colombia, con el nuevo gobierno del presidente Santos, y tengo mucha fe, y el mismo presidente lo dijo aquí en Miraflores, que no nos descarrilen. Y uno de los que anda más agitado y buscando la manera de descarrilar las relaciones entre Venezuela y Colombia es precisamente el expresidente colombiano. Ni lo ha logrado y estoy seguro que no lo va a lograr. Estamos resueltos a mantener unas buenas relaciones con la hermana República de Colombia. Bueno, esa es la pregunta tuya. Había otra. Lo de las reuniones, no sé todavía. En este momento, porque además nosotros ahora somos Mercosur, y en Mercosur hay reuniones cada 6 meses de presidentes, y eso es así, religioso. Así que al menos cada 6 meses yo estaré con Cristina, con Dilma, con el Pepe, y bueno, cuando Paraguay retorne a la democracia.